Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Educación Vial, su programa I35 TV, a través del medio digital de Primer Reporte, como todos los días miércoles de 8 a 9. Asimismo, un saludo cordial a toda la provincia de Zamora, que también ya se conecta, tal vez a través del medio digital El Amazónico. Bueno, esta noche pues tenemos bastantes temas, en realidad bastante importantes. Como le indicaba, pues dar a conocer a la ciudadanía, al usuario vial, conocer las normas, leyes y reglamentos a fin de evitar accidentes y que vivamos en una armonía en lo que respecta a nuestra ciudad. Entonces es importante conocer algunos temas. Esta semana, como le indicaba, el tema de movilidad sostenible es bastante importante. Por ende, tengo un gran invitado, el doctor Nixon Granda, vicealcalde de nuestra ciudad, del Cantón Loja, quien nos colaborará y vamos a abordar este tema que es bastante también importante, más que todo por tema de pandemia. Sabemos que necesitamos reactivar la economía, reactivar lo que es la reactivación social también, y este medio creo que es uno de los importantes también para hacerlo. No solo, como lo indicaba, la movilidad sustentable significa salir en bicicleta todos los días, sino que hay otros medios que también involucran. Doctor, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Bueno. Buenas noches, Severino. Buenas noches. Gracias a ti por la oportunidad, a Primer Reporte, por esta posibilidad que nos permite para poder conversar. Esperemos de que tengamos un poco de suerte con el Internet, porque en estos momentos es bastante complicado. Y estamos aquí para atender a tus inquietudes con todo el gusto, Severino. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y gracias también a las personas que se conectan, a los compañeros agentes de tránsito, tanto de nuestro cantón como de a nivel nacional. Doctor, bueno, para iniciar quisiera un preámbulo de lo que es la movilidad sostenible. En sí, pues, significa o es la conciencia, la utilización de algún medio para movilizarse que sea compatible con el medio ambiente, que no genere algún tipo de gases o tóxicos para que provoque algún tipo de situaciones en el medio ambiente, que sea amigable con el medio ambiente. En relación a lo que le indicaba al inicio, no solo las bicicletas, tenemos varios vehículos, inclusive de tracción humana, que son compatibles con el medio ambiente. Entonces, en ese ámbito es importante pues analizar que todo esto mejorará la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Y sumado pues a que necesitamos una reactivación económica y social, es importante analizar qué medios de transporte nos pueden colaborar. Sabemos que la ciudadanía tiene un poco de temor al momento de utilizar un vehículo de transporte comercial o un vehículo de transporte público por miedo a contagiarse. Entonces viene la alternativa de los vehículos, en este caso bicicletas, vehículos alternativos, vehículos eléctricos que permiten esa movilidad y generan una seguridad en cada una de las personas que van a trasladarse de un lugar a otro o desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. Entonces en ese ámbito es importante analizar, doctor, qué objetivos, aparte de los que ya he indicado, tiene la movilidad sostenible. Usted como experto en tránsito y tiene conocimiento en movilidad, pues nos puede aportar con su conocimiento. Así es, mira, el tema de la movilidad es muy amplio. Una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia es de que nosotros debemos repensar en el tema de la movilidad que se está desarrollando en las diferentes ciudades del mundo, de nuestro país y por supuesto también de nuestra ciudad. Algunas ciudades han avanzado un poco más, otras un poco menos, pero creo que todas dentro de sus objetivos, dentro de su PDOT, están planificando el camino adecuado hacia la movilidad sostenible. Y cuando hablamos de la movilidad sostenible, hablamos de que tenemos que pasar del uso del vehículo particular, del vehículo también a combustión, a un vehículo amigable y que incluso el ser humano tenga una actitud y una actividad mucho más amplia que la que ahora tenemos, porque las ciudades poco a poco tienen que ir cambiando su diseño, su estructura vial, y es ahí donde entra el trabajo que tenemos que hacer en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para que el tema de la movilidad sostenible no solo sean términos que se ponen de moda y que son bonitos para tratarse, sino que sea política pública que los municipios apliquen para que en realidad se impulse la movilidad sostenible. La evolución así lo determina. Incluso mira, hace unos 100 años atrás el vehículo privado se empezó a desarrollar y llega un momento en que el vehículo particular ya no es una especie un vehículo que se lo tiene por lujo, que solo llega a ser parte de las clases pudientes de la sociedad, sino que el vehículo se ha transformado en una herramienta más de nuestro diario vivir.
Pero eso ha generado también algunos conflictos porque al usar todo el mundo un vehículo particular, lamentablemente se saturan las ciudades, se congestionan las vías y de ahí nace la necesidad de que nosotros necesitamos impulsar la movilidad sostenible para cuidar el medio ambiente, para tener mejor movilización dentro de las ciudades y por supuesto también para que en realidad se apliquen estas economías sostenibles que las que están en auge a nivel del mundo. Claro, doctor, justamente lo que usted indicaba, nace esa situación de utilizar vehículos alternos, que no sea el vehículo privado, como usted lo indicaba, que sea amigable con el ambiente, que genere en este caso un bienestar a la colectividad, a la ciudadanía. Y aumentándolo esto, pues si es que ya se genera esto, nosotros como entidades tenemos que generar también el espacio, la creación de espacios públicos para que se pueda dar esta libre movilidad también con dichos vehículos. Como le indicaba, no solo el uso de la bicicleta, no solo el uso del transporte público o inclusive caminar se convierte también como un medio de movilidad sostenible, sino que la interacción de todo esto para mejorar un sistema, ¿cómo se puede decir? Un sistema a fin de que la movilidad sea saludable. ¿Qué podemos sumarle también a esto, doctor? Es los medios tecnológicos con los que contamos. Sabemos que a veces la gente es muy cómoda por salir a alguna tienda, sale en su vehículo y bueno, tenemos los medios actualmente de poder solicitarlo, inclusive a domicilio. Y estamos tratando de alguna forma de salvaguardar lo que es el medio ambiente. Entonces, en este tema también es bastante importante analizar este tipo de situaciones. Sí, no hay que perder de vista sobre la preferencia que se tiene sobre el uso de la vía. En este caso, a veces nos confundimos y pensamos de que el que debe tener preferencia sobre el uso de la vía son los vehículos particulares. Y muchas personas equivocadamente solicitan de que los municipios, que el gobierno nacional dicte política pública, dicte ordenanzas, dicte leyes que faciliten la movilidad de los vehículos particulares. Y no nos damos cuenta que en realidad la preferencia del uso de la vía, en primer lugar está el peatón, luego viene el tema de las bicicletas, que tenemos que hablar bastante de ello, luego viene el transporte público, el transporte comercial, y al último vienen los vehículos particulares. Existen muchas razones para ello. Las ciudades han crecido de una forma bastante acelerada, especialmente las de Latinoamérica. Nuestra ciudad Loja, que es una ciudad media, en realidad también no ha sido diseñada para la cantidad de vehículos que actualmente tenemos. En nuestro cantón aproximadamente están circulando 45 mil vehículos todos los días. Todos los días esos son los que están dentro de nuestro cantón y las vías pues no han sido diseñadas para tal cantidad de vehículos particulares. Es por ello que cuando ya estamos en nuestras actividades normales, que ahora no las estamos sintiendo porque existen las restricciones, mucha gente evita salir. Pero cuando son días normales, tú conoces, Severino, de que en realidad se arma un verdadero caos dentro del casco central de la ciudad. Porque también la costumbre de movilidad que se tiene en las ciudades como la nuestra, y especialmente en Loja, siempre se tiene una costumbre de movilidad desde los diferentes sectores de la ciudad hacia el centro de la ciudad. Entonces es por ello de que ya nosotros tenemos que cambiar el tema de política pública y empezar a motivar para que cada vez se haga más uso de los vehículos no motorizados que tenemos. Tenemos la bicicleta, tenemos los ciclos, ciclopatines. Tenemos también que empezar a incentivar para que se haga uso de la caminata en las ciudades en tanto y en cuanto sea posible. Entonces, es allá donde vamos y para ello tenemos que tener tres cosas. En primer lugar, la voluntad de tener la posibilidad de cambiar una cultura de movilidad en nuestra ciudad. Segundo, tenemos que tener datos estadísticos para que nosotros podamos tomar decisiones. Y luego tenemos que tener un marco jurídico que nos permita tener, en este caso, las condiciones adecuadas, debidamente normadas, para que se pueda realizar la movilidad sostenible. Esta cultura que es tan importante, que se debe respetar al ciclista, se debe respetar, al caminante, y en este caso, pues, a veces los conductores de los vehículos nos sentimos con el derecho de que primero tiene la preferencia el vehículo particular. Entonces, esa es la cultura que primero nosotros tenemos que modificar en lo que es movilidad dentro de nuestra ciudad. Perfecto, doctor. Y en ese ámbito, sumándolo a lo que usted dice, hay que lograr el equilibrio entre tres factores, como es lo social,
lo económico y lo medio ambiente para generar o identificar los problemas de movilidad. Sumado a esto, pues, identificar lo que usted acaba de decir, la pirámide de movilidad. ¿Quién tiene preferencia en la vía? Y como usted lo indicaba, volviéndolo a indicar y para que la ciudadanía conozca, hablamos de una pirámide de movilidad donde los peatones están en mayor riesgo de sufrir algún accidente. Por eso se considera la pirámide de movilidad peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga y al último, como usted lo indicaba, los autos y las motos inclusive. Entonces, en este ámbito, la ciudadanía tiene que conocer cuáles las responsabilidades que tenemos al momento ya de ocupar una vía. Y lo indicaba yo siempre en todos los programas, todos somos usuarios viales, porque al momento que ocupamos una vía, ya sea lo hagamos de forma peatonal o al momento que estemos al frente de un vehículo, tenemos que cumplir las normas, leyes y reglamentos que estipula pues el gobierno nacional. Entonces, en este ámbito es bastante importante lo que usted nos ha hecho conocer en cuanto a la pirámide de la movilidad. En lo referente a la bicicleta, doctor, sabemos que el auge de la bicicleta aquí en nuestro cantón en estos meses de pandemia ha crecido bastante, inclusive podemos identificar que las ciclovías que actualmente consta en nuestra ciudad están ocupadas bastante y a diario en nuestro trabajo pues se ve a diario que circulan bastante personas en su bicicleta, inclusive hacen ya no ocupan las motos para realizar los mandados que habitualmente se hacía o las compras por medio de alguna aplicación, sino que también lo están ocupando ya las bicicletas para hacer este tipo de traslado. Entonces ahí nace la interrogante, ¿será necesario buscar nuevas vías para habilitar, ¿qué se puede decir?, momentáneamente ciclovías o qué es lo que se tiene programado, doctor? Sí, mira, aquí en el municipio de Loja estamos trabajando en una ordenanza que yo aspiro que máximo en 15 días ya la estemos tratando en el segundo debate a lo interno del Cabildo Lojano para que ya tengamos un marco jurídico que en realidad le dé al ciclista, le dé al peatón y le dé a toda la sociedad lojana un marco jurídico en el cual nos guíe para poder nosotros hacer uso de la vía pública, en la que tiene que primar el respeto, tiene que primar también los estudios para ubicar cada una de las ciclovías, porque no se trata de ubicarla donde uno quiera o como uno quiera, eso ya demanda de parámetros que hay que seguirlos, yo creo que de una forma muy estricta para que podamos tener una ciclovía o una red de ciclovías que nos den seguridad. Pero antes de eso, yo quisiera compartirles a ustedes algunos datos que son importantes, que a nosotros nos están ayudando para tomar esas decisiones necesarias, y decirle, como te mencionaba hace un momento, que el destino de viaje que tenemos los lojanos, el 54% de todos los viajes son hacia el casco central de nuestra ciudad. Luego tenemos el 46% que ya se subdividen hacia los diferentes centros comerciales, el mercado mayorista, terminal terrestre, las universidades y otros polos de desarrollo que poco a poco se van formando en los predios del casco central de nuestra ciudad. Entonces, eso es importante y ahí nosotros, eso nos ayuda a que tomemos acciones adecuadas para tratar, en primer lugar, de desconcentrar las actividades que se desarrollan dentro del casco central de la ciudad de Loja. Y segundo, también para que nosotros podamos determinar el tipo de movilidad que se tiene que dar en el centro de la ciudad. Si decimos que el 54% de las personas, todas pretenden llegar hacia la ciudad de Loja, hacia el casco central, entonces pues también ahí nacen los problemas, saturación de las vías, la congestión que tenemos, y es para ello de que ahí tenemos que ya nosotros hacer una regulación donde se pueda compartir el uso de la vía pública entre los diferentes vehículos motorizados y también los no motorizados, como son las bicicletas, bisopatines, y por supuesto para el peatón, para el caminante. Pero tiene que ir de una forma progresiva para que en un determinado momento las calles céntricas de la ciudad, si se tienen que cerrar para hacerlas para volverlas únicamente para peatones, pues se tendrá que aplicar esa política pública, pero teniendo los datos que en realidad nos permitan tomar esas decisiones. Otro tema importante que nosotros también debemos considerarlo sobre el modo de transporte que tenemos en nuestra ciudad. Las personas que se trasladan en el transporte público urbano de la ciudad de Loja son el 41% de toda la población de la ciudad de Loja, el 41%. En los taxis se traslada el 13% de la población lojana. En vehículos particulares, ojo, porque es una cantidad muy alta todavía,
se traslada el 35% de personas en vehículos particulares. Pero claro, aquí también haciendo un paréntesis, ¿por qué se trasladan en vehículos particulares? Se trasladan porque tenemos que, en nuestra ciudad, mejorar el servicio de transporte público urbano capaz que le dé seguridad y garantía a la persona que utiliza su vehículo particular de dejar el vehículo particular en su casa y hacer uso del transporte en buses. A pie, personas que se trasladan desde su domicilio a su trabajo, a hacer, en este caso, gestiones, especialmente las que viven cerca de donde realizan estas actividades, una cantidad del 5.65%, y ojo, en bicicleta todavía es una cantidad muy pequeña, muy reducida de personas que se están trasladando, el 0.08%, no llegamos ni siquiera todavía al 1%, ojo, estos datos son antes de la pandemia. En la pandemia yo creo que va a cambiar un poquito ya la cultura de movilidad dentro de nuestra ciudad por dos razones. Primero, porque hemos comprendido que la movilidad sostenible es el camino. Segundo, porque en realidad es bueno para la naturaleza, es bueno para la salud y también nos ahorra hasta dinero. Y también la congestión vehicular que se tiene en el centro de la ciudad también se puede mejorar. Y otro dato también importante para que podamos seguir conversando, el promedio de viajes por persona que realizamos en nuestra ciudad en vehículos particulares, tenemos un promedio que una persona para movilizarse a hacer sus actividades tiene un porcentaje del 2.70%, en bus el 2.56%, en taxis el 2.70%, en los vehículos de transporte escolar el 2%, en bicicleta también las personas es un promedio de 2 viajes por día que realizan el 2%, y a pie también 2 viajes por día, perdón, no es porcentaje, es por día. Entonces, esos son los datos que a nosotros nos ayudan a tomar decisiones, y algo que también es importante sobre el motivo de viaje. El 70% de las personas que se movilizan en nuestra ciudad, el motivo es por trabajo, el 16% por estudio, el 5% por realizar compras, y el 8% por salud y actividades recreativas, etcétera. Esos parámetros a nosotros nos permiten tomar decisiones y el municipio de Loja, a través de la unidad de tránsito, tiene todos esos datos que nos permite a nosotros tomar decisiones en materia de ciclovías, movilidad sostenible, etcétera. Perfecto. Y a esto valdría sumarle también, como usted le indicaba, el porcentaje en realidad para el uso de la bicicleta antes de la pandemia es mínimo, bajísimo. Pero post pandemia yo pienso que ha aumentado, debería haber aumentado algún porcentaje. Y debemos sumarle a esto el trabajo conjunto que debemos hacer con las instituciones educativas donde se cree algún tipo de plan o capacitación o motivación para que los jóvenes desde pequeños utilicen este medio de transporte, indicándoles cuáles son las situaciones y cuáles son los parámetros que deben cumplir también al utilizar de forma responsable el vehículo de tracción humana. Entonces, en este ámbito es importante también analizar dentro de lo que usted indica que se va a trabajar o se está trabajando ya en una ordenanza para el uso adecuado de las ciclovías y del ciclista, analizar también las responsabilidades que ellos tienen al momento de que vayan a ocupar una vía o vayan a ocupar la parte asignada para la conducción de su bicicleta. ¿Qué le digo? Hay mucha gente también que es irresponsable, coge su bicicleta sin siquiera revisarla, si es que tiene bien los frenos o no tiene bien los frenos, si es que está adecuada para conducirla o no, inclusive no porta ni su casco de seguridad. Entonces, en este ámbito también sería necesario adjuntarle o ya le digo, planificar adecuadamente este tipo de responsabilidades que también deben cumplir los ciclistas, porque muchas de las veces cuando se presentan accidentes y se puede determinar y se puede identificar que hay responsabilidades inclusive de los ciclistas porque ocupan lugares no permitidos de movilización. Entonces, en este ámbito, doctor, pienso que hay que sumarle también estos pequeños puntos a esa ordenanza. No sé si comparte conmigo. Sí, por supuesto. No olvidemos de que en la ley de tránsito, y también en el Código Integral Penal, existen sanciones ahí para todos los que hacemos uso de la vía pública. Para el conductor del vehículo motorizado, para el conductor del vehículo no motorizado, para los peatones, para pasajeros, absolutamente para todos existe un marco regulatorio, pero claro, todavía no ha avanzado el tema de controlar a los peatones y ciclistas y únicamente siempre la política pública de control en materia de tránsito siempre va para los conductores de los vehículos motorizados. Ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar para que concienticemos a la ciudadanía que nosotros para caminar por las vías, por las veredas,
por diferentes sectores, tenemos normas que cumplir, tenemos que hacer uso del paso cebra, tenemos que hacer uso de las ciclovías donde existen para los ciclistas y de acuerdo a la dirección de la vía, porque también se ve mucha irresponsabilidad de algunos ciclistas que a cuenta que están con un vehículo pequeño y se pueden movilizar por donde quiera, invaden vía, no respetan las ciclovías. Todo eso tenemos que, por supuesto, regularlo en la ordenanza para reforzar lo que ya existe en la ley de tránsito. Y nuestra ciudad ya tiene una particularidad muy importante. Nuestra ciudad ya tiene toda una red de ciclovías que han sido mal diseñadas, sí, que han sido mal diseñadas, que no tienen la señalética correspondiente, también no tienen la señalización correspondiente, que falta un poco de cultura del manejo de la bicicleta, también. Todo eso tenemos que trabajarlo, pero tenemos que aprovechar esa fortaleza que tiene la ciudad de Loja de tener ya una gran cantidad de ciclovías y que nosotros ahora, en vez de pensar en eliminar, tenemos que pensar más bien en fortalecer aquella ventaja que tenemos los lojanos para que se pueda desarrollar. Y los parámetros que nosotros estamos considerando para que se pueda implementar las ciclovías y algunas que van a ser necesariamente modificadas en nuestra ciudad, son cuatro, según determina el reglamento de las normas INEN de nuestro país para el tema de las bicicletas y las ciclovías. Tenemos ahí lo que tú mencionaste, el parámetro de seguridad, técnicos y económicos, sociales y ambientales. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de que se tiene que, en la velocidad promedio de la vía, se la tiene que regular en el centro de la ciudad donde se va a hacer uso e incluso compartido de la vía, se tiene que regular y ustedes saben que no puede ser más de 30 kilómetros por hora para que se pueda, en este caso, compartir la vía. El tipo de infraestructura de la ciclovía también tiene que ser muy importante y la señalización, el ancho de la ciclovía también tiene que cumplir parámetros de seguridad. No se puede poner menos de la cantidad que exige la norma porque estaríamos poniendo en riesgo a los ciclistas. En el tema técnico-económico tenemos que revisar, hacer un estudio sobre la demanda de usuarios y la conectividad que también van a tener estas ciclovías. Tiene que haber conectividad, porque si solo hacemos una ciclovía dentro de un sector y no le damos conectividad, tampoco estamos ahí impulsando para que se desarrolle. En el beneficio social, pues mira, las ciclovías, el uso de la bicicleta, nos trae beneficios a la salud y fortalecimiento, en realidad, al tema turístico, porque cuando se habla del turismo, del turista, también hablamos de que quieren llegar a una ciudad segura y que se puede incluso recorrer la misma a través de las bicicletas que se pueden dar. Y hay que implementar la bicicleta pública. Es algo muy necesario que ya el municipio, incluso dentro de esta ordenanza que estamos hablando, dentro de esta ordenanza existe un capítulo especial donde se permite que en nuestra ciudad se pueda desarrollar la bici pública, que no es otra cosa que hacerlo a través del municipio o entregarle a alguien esta posibilidad para que pueda traer bicicletas, alquilar las bicicletas para que podamos hacer uso de ello los lojanos. Perfecto, doctor. Justamente lo que usted indicaba, teníamos una pregunta, dice, bueno, lo ideal sería que a futuro el municipio de Loja de alguna forma establezca una manera de transporte ecológica alquilando bicicletas. Entonces, en este ámbito, lo que usted ha manifestado es bastante, bastante importante que nos dé a conocer y que a futuro se pueda llevar esto. Pero siempre y cuando estén establecidas, como usted lo indicaba, las zonas seguras del ciclista y se respeten los límites de velocidad, más que todo en el casco céntrico, porque es una vía compartida, como usted lo ha indicado, en donde, por ejemplo, si vamos por la 18 de noviembre, es para una solo sentido de circulación del ciclista. Y muchas las veces, y si presenciamos todos los días, tenemos en ambos sentidos de circulación que bajan los ciclistas y es bastante peligroso porque no dan y a veces se salen del carril exclusivo de la bicicleta y hemos tenido inconvenientes con los vehículos particulares. Entonces, en este ámbito faltaría, como usted lo indica, generar algunos tramos más que han quedado, me parece a mi parecer, inconclusos en cuanto a los tramos de ciclovía. Tal es el caso de la calle Lourdes, que llega solo hasta la Bolívar, y de ahí ya no tenemos más a dónde dirigirnos por una zona segura para el ciclista. Entonces, todos estos ámbitos habría que analizarlos y, como usted lo indica en la presente ordenanza, qué bueno que se lo lleve así. Otra cosa que nos preguntaban, doctor, respondiendo algunas preguntas que nos dice la ciudadanía que nos está viendo, bueno, hablan de la restricción, que eso lo vamos a dejar al último, tal vez si es que usted desea responder.
Nos dice, bueno, saludos, excelente información. Y como criterio, dice personal, fuera bueno que el municipio de Loja proponga a las instituciones educativas de la ciudad brinden espacios en los cuales se pueda enseñar a los niños y jóvenes sobre la educación vial, sobre el uso de las bicicletas y se puntualice las responsabilidades que tenemos al momento que ocupamos una vía. Esto le indicaba yo también anteriormente que se pueda generar, ¿qué le digo?, algún convenio con las instituciones educativas donde se priorice la educación vial y el uso inclusive de estos medios o de estos vehículos de la movilidad sostenible. Sí, mira, yo creo que si es que nosotros, como ciudadanía, porque este tema no solo debe ser del municipio, debemos nosotros, todos los lojanos, empoderarnos del tema de la movilidad sostenible y para ello nosotros necesitamos trabajar en algunas actividades. Primero, tener un marco jurídico que nos permita y nos dé las garantías necesarias para que se pueda desarrollar el tema de la bicicleta, el uso de la movilidad sostenible, porque no solo es bicicleta, poco a poco estamos viendo cómo ya existen los ciclopatines. Estos ciclopatines también deben ser regularizados con una normativa similar al uso de las bicicletas que tienen que compartir las ciclovías que existen en nuestra ciudad, tiene que haber parqueaderos para que se los pueda dejar, porque tampoco es el tema de que yo como ya estoy en un ciclopatín, entonces también voy a andar por donde yo quiera e invadir vía, salirme de la ciclovía, cruzarme las calles. No, tiene que haber una cultura de movilidad. Entonces decíamos primero que tiene que haber una norma jurídica que a nosotros nos dé ahí claramente los parámetros que tenemos que cumplir. Segundo, tenemos que tener una red o una infraestructura de ciclovías que debemos tener dentro de nuestro cantón para que nos den esas a la final ya la oportunidad de poder transitar. Tienen que estar debidamente señalizadas. Existen ciclovías que estarán separadas a través de esas barritas que se están poniendo, a través de la pintura que se puede realizar, bueno, y tantos dispositivos que podemos emplear. Pero tiene que haber la señalización correspondiente. Luego tiene que haber también toda una red de parqueaderos para poder dejar las bicicletas, porque actualmente alguien sale con una bicicleta y no tiene a dónde dejarle, y tiene que andar con las bicicletas de oficina en oficina porque se le roba. Entonces, en la ordenanza también nosotros estamos disponiendo que en todos los parqueaderos públicos que están ubicados en el casco central de la ciudad, por donde está toda la red de ciclovías, por donde están los circuitos de ciclovías, en los parqueaderos públicos tiene que asignarse el 5% de su área en parqueaderos para bicicletas. Yo sé que a lo mejor los dueños de los parqueaderos van a decir, ah, es una inversión en vano que vamos a hacer. Bueno, será una de las condiciones que ponga el municipio para darles el permiso correspondiente y sobre todo motivar para que las ciclovías estén haciendo uso de ellas, los ciclistas también puedan llevar sus bicicletas a dejar en los parqueaderos y por supuesto también que se tendrá que pagar ciertos centavos por el cuidado de la misma. Y además de ello también tenemos que obligar a que todas las instituciones públicas y las instituciones privadas que den un servicio al público también dentro de sus estacionamientos tengan un sector para el parqueadero de las bicicletas seguras. Se tiene los dispositivos donde se las puede ubicar a las bicicletas. Bueno, hay muchos modelos que se tiene que poner a consideración uno de ellos para que sea un solo modelo, para que esté en todos los parqueaderos públicos y privados de nuestra ciudad para poder hacer uso de ellos. Perfecto, doctor. El compañero Alejandro Bermeo quiere participar y nos dice, bueno, excelente entrevista. Dice, la motivación, dice, para una mayor promoción de la sustentabilidad y sostenibilidad de la movilidad del futuro es un progresivo cambio de ideología a lo mal llamado alterno, dice. Mi pregunta, dice, para el doctor Nixon, sería mi criterio, ¿qué criterio le merece o qué opinión tiene usted? ¿Se debe mejorar el sistema de movilidad actual o se debe implementar nuevos modelos tomando, por ejemplo, parámetros de lo que indica las normas ISO 39001 como referente al sistema de gestión para la seguridad vial? Mira, por supuesto que hay que mejorarlo y claro, quizás sea mal empleado como el transporte alternativo. Esta es una evolución que se está desarrollando en la sociedad y tiene que trabajarse bastante en esta cultura de movilidad nueva que nosotros estamos implementando a través de las diferentes situaciones que hemos tenido que vivir como sociedad. El tema de la pandemia es uno que nos ha invitado a que pensemos de una forma diferente y tratar
de robustecer este tipo de proyectos y motivar para que la política pública cada vez vaya con mayor fuerza encaminada a promocionar de mejor manera la movilidad sostenible dentro de nuestra ciudad. Y por supuesto, para ello tiene que haber toda una campaña. Nosotros estamos iniciando un proceso que propiamente será ya desarrollado de una forma súper positiva, pero en las futuras generaciones. Pero nosotros tenemos que dar ese primer gran paso. Países como Holanda, por ejemplo, los Países Bajos, ellos no de la noche a la mañana no han llegado a tener esta movilidad sostenible que actualmente lo tienen, porque allá en vez de tener un vehículo motorizado tienen una bicicleta para poderse movilizar, y solo cuando van a salir quizás de la ciudad hacen uso de los vehículos motorizados, de los autos. Entonces tenemos que caminar hacia allá, pero esto no es de la noche a la mañana. Nosotros ahora tenemos la gran responsabilidad de poner las bases, y las bases tenemos que ponerle, por supuesto, aprovechando las ventajas que ya tiene nuestra ciudad y aprovechando de que las nuevas generaciones, los milenios, las personas que actualmente están volviéndose súper amantes a lo que es la naturaleza y a la movilidad sostenible, ellos son los que van a cosechar los frutos, pero siempre y cuando nosotros dejemos sembradas las bases. Y claro, tiene que hacerse acá un convenio con las instituciones educativas para que desde allí se pueda impartir el amor a la movilidad sostenible. Pero yo les digo también algo que es fundamental. Lo primero que tienen que hacer los colegios y las escuelas es tener un parqueadero para bicicletas. Permitir que los estudiantes lleguen con su bicicleta y que puedan dejar un lugar seguro. Porque de las universidades, de los colegios, de los institutos que yo conozco, en ningún lugar existe un lugar adecuado para parqueadero de bicicleta. No hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llevar una cadenita, amarrar en un poste, amarrar por ahí en un árbol, porque no tenemos. Falta cultura de movilidad sostenible. Perfecto, doctor. Nos hacen una inquietud, dice Janet Castillo. Dice, lo importante sería también definir que por lo menos las entidades públicas una vez a la semana ocupen este vehículo de tracción humana para dirigirse a su trabajo, y que se genere también seguridad, como usted lo indicaba, o vigilancia para que ellos se sientan de una forma segura donde puedan dejar sus bicicletas. También es importante también generar este tipo de situaciones. Una vez a la semana creo que sería lo ideal también. Un día sin vehículos sería el éxito. Podría ser. Tiene que ser progresivo el uso de la bicicleta y también la política pública que salga desde el gobierno autónomo descentralizado. Nosotros en esta ordenanza en realidad estamos poniendo algunas cosas muy importantes, y para en realidad que nosotros invitemos a la ciudadanía que haga uso de la bicicleta, tenemos que garantizar la seguridad. ¿Y cómo se le garantiza seguridad? Con un sistema de ciclovías que en realidad estén bien diseñadas, que tengan continuidad y que tengan la señalización correspondiente. Por ello yo he solicitado a la Unidad Municipal de Tránsito que me ayuden con el informe correspondiente, y ya me han hecho llegar el informe correspondiente donde ellos están planteando técnicamente, porque el tema de las ciclovías no debe ser una decisión política. El tema de las ciclovías para su ubicación debe ser un estudio netamente técnico, y dentro de ello nos están proponiendo circuitos. En realidad son 4 circuitos que se están proponiendo para que tengamos de ciclovías acá en la ciudad de Loja, y 2 circuitos complementarios que vayan de oriente a occidente para que puedan unir estos circuitos verticales. No olvidemos que nuestra ciudad de Loja tiene dentro de su geografía, es larga de norte a sur, y el ancho de la misma es muy estrecho, ¿no? Entonces tenemos ciclovías que van de norte a sur, al igual que los en este caso los ejes viales para la circulación de vehículos motorizados. Todo se dirige de norte a sur y de sur a norte, pero tenemos que nosotros también realizar ciclovías complementarias que puedan unir el río Zamora con el río Malacatos, y también las ciclovías que vengan desde la Universidad Nacional hasta Sauces Norte. Que lo podemos hacer, lo podemos hacer. En la Universidad Nacional de Loja necesitamos que los jóvenes se empoderen de esta nueva modalidad sostenible. Tiene que haber la conectividad adecuada de la ciclovía que llega hacia el sur de la ciudad con un parqueadero que debe existir para bicicletas en la Universidad Nacional de Loja. No puede ser posible que un solo estudiante no baje haciendo uso de la ciclovía que tenemos en nuestra ciudad, desde la Universidad Nacional de Loja, desde la Universidad Técnica, desde la Universidad Nacional, cuando nosotros entendemos que los jóvenes, los estudiantes son los que más deben hacer uso de las mismas, pero no lo están haciendo. ¿Y por qué no lo hacen?
porque no tenemos unas ciclovías seguras que nos den esa garantía de poder circular sin ningún problema. Claro, y esto hay que sumarle también, bueno, el trabajo que se debe realizar con los conductores. Sabemos si la ciudadanía se queja muchas veces, bueno, el conductor tiene su licencia profesional y no sabe cómo actuar y tanta cosa, pero muchas de las veces, y si se ha dado cuenta, en su gran mayoría los accidentes son provocados por las personas que tienen una licencia no profesional, que no están en una constante capacitación. Entonces también habría que generar con colectivos este tipo de capacitación para que ellos puedan determinar de alguna forma las responsabilidades que tienen al momento de ocupar una vía y en este caso con vehículos livianos que, como usted lo decía, se están al momento generando bastante demanda, como es la bicicleta, los scooters, los monos patines, las bicicletas eléctricas. Entonces, en este ámbito, los conductores, tanto profesionales como no profesionales, deberían tener las responsabilidades del caso y generar, como lo digo yo, capacitaciones. Sé que el transporte comercial, el transporte público, tiene capacitaciones constantes, anuales, cada 6 meses, inclusive semestrales, pero nos falta también fomentar la capacitación en los colectivos de vehículos particulares, porque muchas de las veces, como lo digo, se quedan con su licencia no profesional y se quedaron hasta ahí, y no saben qué responsabilidades más allá podemos complementar. Entonces es importante también a ver cómo se lo puede trabajar eso de parte del municipio. No, pues la capacitación es muy importante, en realidad eso, e incluso dentro de la ley de tránsito, en su reglamento, ahí manda de que se capacite a toda la ciudadanía para el tema del uso adecuado de la movilidad sostenible. Pero claro, ahí falta bastante, nos falta bastante, tiene que emplearse mayor política pública dentro de aquello. El Ministerio de Educación juega un rol fundamental para que en realidad se pueda indicar a la ciudadanía cuál es el comportamiento que uno debe tener en la vía pública. Constantemente hemos podido ver, y hemos sido nosotros mismos quienes muchas de las veces hemos cometido el error que habiendo un paso cebra no lo cumplimos, no caminamos por ella, sino que más bien nos decidimos cruzar la calle a 10 metros, a 5 metros del paso cebra. O sea, normas tan básicas como esas son las que nosotros tenemos que cumplirlas, y para ello tiene que haber, por supuesto, educación vial que se dicte desde los niños, en los colegios, en las universidades, y los cursos de capacitación que se puedan dar a través de los institutos que existen en nuestra ciudad, en el país, en los institutos donde se están formando los choferes profesionales y no profesionales. Desde ahí tiene que venir una nueva cultura de lo que es el uso de la vía pública y la movilidad en las calles de nuestro país. Claro, eso es, como lo indicaba, también sumamente importante, y la responsabilidad social que tenemos nosotros como entidades públicas y más que todo de control operativo en generar ese tipo de capacitaciones y más que todo a fin de salvaguardar alguna vida que se pueda presentar en algún accidente de tránsito. Entonces es importante también analizar. Doctor, bueno, sabemos que nuestra ciudad está dentro de las finalistas, dentro de las 54 ciudades que estuvieron compitiendo en cuanto a movilidad sostenible, que es uno de los ámbitos también que se ha tomado en cuenta para que pueda nuestra ciudad estar dentro de este ámbito. ¿El municipio está trabajando en algo más, en mejorar algún tipo de situación? ¿Qué le digo? Bueno, ya nos habló de la implementación de ciclovías que van a generar, inclusive en algunos tramos que ha faltado las ciclovías. Tal vez algún cambio de flota vehicular a vehículos eléctricos, no sé, algo más se está trabajando en mejorar para el desarrollo del medio ambiente. Mira, sorpresivamente creo que para muchos lojanos nos llegó la noticia que nuestra ciudad está participando dentro del concurso que se está realizando a nivel mundial y se está buscando, en este caso, elegir a la ciudad más sostenible del mundo. Y Loja, yo creo que para orgullo de los ecuatorianos, está ahí dentro de las 54 ciudades y tenemos que apoyar. En primer lugar, hago una invitación para que apoyemos con el voto, para que en realidad pueda Loja tener esta distinción que le va a permitir algunas cosas. Primero, estar dentro del ojo mundial en materia de movilidad sostenible, que nos permita incluso invitar a muchos turistas para que puedan venir a visitar Loja. Segundo, a los lojanos nos obliga también a que incursionemos un poquito más en este tipo de movilidad sostenible, en el cuidado de la naturaleza, porque para que se pueda llegar a ser calificada como una de las ciudades más sostenibles del mundo, se tienen que cumplir algunos parámetros. La una de que en nuestra ciudad existan áreas verdes, y en realidad que tenemos bastantes áreas verdes
En ese tema se está trabajando e incluso también no se olviden que tenemos algunas fuentes hídricas en nuestro cantón y se los tiene que cuidar. La reserva que tenemos de pajonales, etcétera, que tenemos en nuestro cantón son en realidad son miles de hectáreas. Tenemos pues acá nomás el Podocarpus, que es una reserva ecológica en realidad increíble. Tenemos algunos parques dentro de la ciudad y tenemos que motivarnos a seguirlos cuidando y seguir incorporando más. Nuestra ciudad tiene un parque eólico que también ha sido fundamental para que sea calificado, porque en nuestra ciudad se está generando energía limpia. Eso ayuda mucho. El tema de los vehículos, tenemos taxis eléctricos, que fue la primera ciudad, en realidad, a pesar de todos los dimes y diretes que se dieron, que tuvo taxis eléctricos, y dentro de lo que es el parque automotor, si bien es cierto, aún la ciudad de Loja no tiene vehículos, buses eléctricos, pero tiene un buen parque automotor moderno que hasta está muy lejos de lo que teníamos hace unos 10, 15 años atrás, y que eran vehículos que iban contaminando por todo lugar. La renovación que ha realizado el parque automotor ha sido muy bueno y se lo tiene que ir mejorando porque todavía hay muchas cosas que hacer. Y el tema de las ciclovías y la movilidad sostenible a través de las bicicletas, a través también de la caminata que se tiene que dar prioridad, los senderos que nosotros tenemos en nuestro cantón y que tenemos que fortalecernos. Ojo, por ahí se han manifestado muchas cosas que se deben eliminar algunos senderos. No, ningún sendero se va a eliminar y se puede eliminar. Lo que tenemos que es fortalecerlos, hacerlos más amigables, tener mayor señalización y sobre todo pues el cuidado que debe darse por parte de la ciudadanía y también del municipio. Claro, y esto todo lo que usted nos indica, bueno, esta vez la ciudad está participando y Dios quiera se lleve el premio, pero bueno, lo podemos catapultar inclusive para una próxima ocasión con todo lo que usted nos está indicando y es bueno ya generarlo de alguna forma por escrito para que se tenga estipulado lo que se va a trabajar para que nuestra ciudad se mantenga en ese nivel y sea considerada como una ciudad sostenible. Bueno, nos indican algunos amigos, dice, los agentes de tránsito deberían llamar la atención inclusive a los ciclistas que no cumplen las leyes o irrespetan el uso adecuado de la ciclovía. Bueno, eso también se lo va a trabajar creo que en ordenanza para ver cómo de alguna forma se puede llamar la atención también al ciclista, inclusive por no utilizar los útiles de seguridad para poder transportarse. Hay una responsabilidad compartida, dice, entre choferes, ciclistas, peatones, autoridades y agentes de tránsito. Y cada uno debe asumir su culpa y buscar soluciones para, en fin, mejorar la movilidad dentro de nuestra ciudad. Esto también creo que es bastante importante, lo que usted decía. No sé también si se tiene estipulado, no le escuché, en cuanto a la flota del transporte masivo de personas, hablemos del transporte público, no del transporte comercial, que hablábamos de la flota de los taxis, que fue la primera ciudad que incorporó sus taxis eléctricos en la ciudad de Loja. Tal vez habrá algún tipo de recambio en este tipo de situaciones con el transporte masivo de personas. Bueno, el parque automotor que tiene la ciudad de Loja es muy bueno, pero son vehículos a diésel, a combustión, en realidad que generan contaminación, aunque sea mínima, generan. El tema es ya de aquí caminar hacia el vehículo eléctrico, pero ahí hay un factor bastante complicado, es el valor de estos vehículos. Un bus eléctrico para nuestra ciudad que más o menos reúna las características que se necesitan, están más o menos por $400,000. Un vehículo de los que se tiene y que pueda llevar el mismo aforo de pasajeros de los que tenemos valen $130,000 aproximadamente. Entonces estamos hablando de un 200% más de los que actualmente tenemos en nuestra ciudad. Entonces el factor económico siempre va a ser un problema. Es por ello de que en las ciudades donde ya existen vehículos en Latinoamérica, especialmente buses eléctricos, es porque ha habido inversión por parte del Estado. Porque al inicio siempre es complicado y esta responsabilidad darle estrictamente a personas particulares es bastante difícil porque se tiene que tener luego el retorno del dinero invertido y con el valor del pasaje ahí hay una limitante en realidad, pero la evolución determinará que en algún momento estos vehículos estén a mayor alcance de la ciudadanía que se los pueda adquirir porque tendrán que ir bajando el precio. Yo creo que con la seguridad del caso Loja no será la excepción en tener buses eléctricos que no sean contaminantes y por supuesto ayudar para que la movilidad sostenible vaya creciendo cada día más. Perfecto. Nos dice, bueno, ¿qué opinión se tiene de la medida que adoptó el Estado de California de prohibir la venta de vehículos a gasolina y diésel? Dice, a partir del 2035 y que
y que se cree que podría generar, se podría generar, digamos, alguna ordenanza más que todo para los vehículos que ingresan al casco céntrico o, o al área regenerada? Tal vez, bueno, hace referencia a eso, tal vez se podría generar algo al respecto en referencia a los estados que nos indica de otro lado. Se podría motivar a las personas que decidan comprar un vehículo eléctrico que sea fácilmente distinguible, de poderlo distinguir. Podría generarse alguna norma en la que diga que al casco central de la ciudad de Loja únicamente puede entrar un vehículo eléctrico, pero para ello tenemos que tener la suficiente cantidad de vehículos dentro de los concesionarios del país para que la gente pueda adquirir, que el valor sea el adecuado. Yo pienso que ese es un proceso. En California quizás han mucho antes que nosotros ya se han incorporado en esta movilidad sostenible. El alcance económico hacia ese tipo de vehículos quizás es más accesible también. Entonces, todo eso hay que analizar algunos factores para poder tomar una decisión. En materia de taxis también habrá que ir conversando y nosotros no podemos obligar a que una persona compre un vehículo eléctrico si no le garantizamos que después no va a haber problemas con el mantenimiento de ese vehículo, que va a haber técnicos para que realicen las reparaciones y sobre todo que incluso van a haber partes para poder cambiar, repuestos para poder cambiar a los que se afecten por el mismo uso y desgaste del vehículo. Perfecto, doctor. Nos dice, bueno, deberían implementarse limitaciones de velocidad para bicicletas eléctricas menos de 30 kilómetros en el casco céntrico. De esta manera reforzaríamos lo que es la seguridad vial, porque, bueno, sabemos y yo le comentaba personalmente a usted que hay inclusive scooter que sobrepasan los 50 kilómetros por hora. Entonces, en este ámbito es bastante importante analizar esta situación también y generar algún tipo de refuerzo también en la ordenanza que ustedes van a plantear. Compañero, sí, Lenny Montal. Y lo estamos poniendo el vehículo no motorizado, que no cuente con motor de combustión interna o que cuente con motor eléctrico, porque estos tienen motor eléctrico, cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a los 300 kW y cuya velocidad máxima por construcción no supere los 25 kilómetros por hora. Ninguna bicicleta y ningún otro, en este caso, ciclopatín o lo que sea, no puede circular a más de 25 kilómetros por hora. Esa es una norma que está estipulada dentro del reglamento de la ley de tránsito y que en la ordenanza también lo estamos haciendo. Perfecto, doctor. Compañero Lenny Montalbán nos dice, bueno, se habla de ciclismo como medio de transporte. Dice, mi opinión es que se debe apoyar como municipio a las escuelas formativas de ciclismo, dicen las diferentes modalidades que tiene actualmente. Y se tiene que empezar sembrando desde ahí, desde los más pequeños, para poder cosechar frutos en más adelante. Inclusive él dice que han solicitado o Loja se merece una pista inclusive de bicicross de un alto nivel como la tiene Cuenca y otras ciudades, Guayaquil. Entonces, en este ámbito también es importante apoyar estas escuelas de iniciación, se podría decir, con los pequeños que van de 2 a 3 años, ya montan en una bicicleta sin pedales a impulso. Entonces, es importante también analizar este tema, doctor, no solo con las instituciones educativas en sí, sino con las escuelas formativas de ciclismo. Sí, hay que ir de menos a más. Yo les invito a los amigos para ver si es que dentro de la ordenanza de la regulación del uso de la bicicleta también podamos incorporarlos. Necesitamos tener ahí algunos insumos importantes, pero la idea es esa, motivar a que la ciudadanía haga uso de la bicicleta y para ello tenemos que garantizar de que la infraestructura de la ciclovía sea la adecuada con la suficiente señalización correspondiente y por supuesto motivar a través de diferentes programas de promoción para que el uso de la bicicleta sea respetado, para que los ciclistas sean respetados, para que los peatones también sean respetados. No olvidemos de que el tema de los peatones es súper importante y hay que también promocionar la cultura de la caminada a todos los ciudadanos que podamos hacerlo, porque de eso se basa la movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente y que ayude también a mantener la salud del ciudadano. Perfecto, doctor. Bueno, en realidad se nos va acabando el tiempo. Quisiera, bueno, abordar el último tema que lo hacen aquí por interno en cuanto a la restricción vehicular. ¿Se va a mantener la restricción? ¿Va a entrar a nuevamente a debate? ¿Qué es lo que se va a tener estipulado en cuanto a la movilidad? Que en su gran mayoría pues se pronuncia que haya una libre circulación. Mira, nosotros en el Cabildo aprobamos de que exista la restricción vehicular de acuerdo al último dígito de placa para los vehículos particulares. Lo hicimos porque fue una recomendación
una recomendación del COE cantonal, la comisión encargada de, en este caso, construir el proyecto de ordenanza, lo puso a consideración del Cabildo y nosotros apoyamos. Pero claro, nosotros tenemos que entender de que toda la normativa que se dé para tratar de frenar el contagio del COVID-19, pues es bastante variable. Y nosotros comprendemos de que en realidad ya la necesidad que teníamos hace 15 días atrás no es la misma, siempre y cuando el ciudadano colabore y también la curva epidemiológica vaya disminuyendo. Así que con esas consideraciones, nosotros hemos conversado con el alcalde, hemos conversado en la sesión de Cabildo que tuvimos el día de ayer, que es necesario de que en la próxima sesión en la que se dé lectura al acta donde se estaba estableciendo la restricción vehicular de los vehículos particulares, se pueda reconsiderar. Esa es una herramienta que nosotros tenemos dentro del procedimiento parlamentario para que en vez de volver a proponer una nueva ordenanza o una reforma a la ordenanza, únicamente con la reconsideración podamos nosotros ya eliminar la restricción vehicular. Para ello necesitamos tener, en primer lugar, un informe del COE cantonal, de la Mesa Técnica de Salud, y segundo, también tener los votos que se necesitan en el Cabildo. Para una reconsideración, la norma dice que se necesita las 2/3 partes de los votos de los concejales, así que necesitamos 8 voluntades para que la próxima semana que se trate este tema se pueda dejar libre de restricción en nuestra ciudad. Perfecto, doctor. Bueno, se nos acaba el tiempo, como le indicaba. Quiero agradecerle bastante por esta apertura, por haber aceptado la invitación. Se nos quedan algunos temas por tratar, pero bueno, espero no sea la última entrevista que me colabore y tengamos nuevamente la oportunidad más adelante de volver a conversar. Quiero totalmente agradecido y como le indicaba, pues quedan las puertas abiertas, doctor, para una nueva entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Severino. Mira, este tema de movilidad es un tema muy amplio que nosotros lo hemos tratado de una forma general para que la ciudadanía conozca y sobre todo sepa de que nosotros estamos conscientes del momento que estamos pasando. Este es un momento en realidad en el que se tiene que priorizar la movilidad sostenible y nosotros desde el municipio de Loja tenemos que aplicar política pública para que ello suceda. Agradecerles a todos los que nos han estado escuchando, nos han estado viendo. Así que quedo a las órdenes para cuando ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias, doctor. Eso fue todo, amigos, por este programa de Educación Vial. Espero haber resuelto algunas inquietudes conjuntamente con el doctor Nilson Granda. Los espero la próxima semana. Nuevamente vamos a tratar otro tema también bastante importante en cuanto a Educación Vial. Como lo saben, los miércoles de 8 a 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos la próxima semana.